Luego de una ajustadísima clasificación, vemos a los muchachos de Nankatsu relajarse un poco en el hotel, junto al resto de los equipos. Los jugadores del Furano se acercan para felicitarlos y ambas escuadras se entusiasman ante la idea de poder verse las caras en la final del campeonato. Lamentablemente, Matsuyama no se fija por dónde estaba yendo y se lo termina llevando puesto a Kojiro, quien reacciona para el carajo y le mete un cachetazo. El capitán del Furano, lejos de achicarse, lo quiere ir a cagar a trompadas, pero Tsubasa lo frena diciendo que los problemas se resuelven en la cancha. A causa del barullo, son varios los que se acercan para ver qué está sucediendo. Por un lado, Misugi, quien le da la derecha a Tsubasa, agregando además que no estaría bueno que alguien se lastime antes de que den comienzo los partidos. Y por otro lado, tenemos a Nakanishi, arquero del Naniwa, quien además serán los próximos rivales del conjunto de Shizuoka. Al día siguiente, dan comienzo los partidos correspondientes a octavos de final. El Meiwa, el Musashi y el Furano ganan sus partidos con bastante facilidad. Hyuga vuelve a ser un hat-trick y apunta a convertirse en el goleador del torneo. El Nankatsu, por su parte, deberá medir fuerzas contra el Naniwa. Por lo que, antes de comenzar, vamos a hablar un poco acerca de este equipo. La verdad es que del Naniwa, escuadra que, como dije antes, representa a la prefectura de Osaka, se sabe poco y nada. El único dato relevante es que hasta ahora el equipo logró meter un total de 25 goles en lo que va del torneo, lo cual, ojo, no es poca cosa. Y encima, vale mencionar, que llegaron octavos de final manteniendo la valla invicta. Todo esto gracias a su arquero y capitán, Taichi Nakanishi, quien es el único jugador destacable que tiene este equipo. Y para rematarla, dice que les va a demostrar a todos que es mejor portero que el mismo Wakabayashi. Habiendo aclarado esto, ahora sí pasamos a lo que es el partido. El encuentro comienza con el saque inicial de Nankatsu. La Golden Combi se abre paso sin problemas ante los jugadores de Naniwa, que parece que están clavados en el suelo. El cuero le llega a Taki, quien corre por la línea lateral hasta el extremo de la cancha y le manda un perfecto centro a Tsubasa. Este la baja con el pecho y remata al arco. Sin embargo, de la nada le sale terrible pared. Una pared de carne humana, que termina siendo ni más ni menos que Nakanishi, el responsable de vigilar los tres palos del Naniwa, quien detiene el disparo sin problemas y le dice a Tsubasa que hoy no va a poder meter ni un solo gol, dado que su plan es ganar el torneo con la valla invicta, tal y como había hecho Wakabayashi el año pasado. Tras frustrar el ataque del Nankatsu, Nakanishi da inicio al contragolpe, el cual consiste básicamente en mandar un pase largo al área enemiga para que uno de los delanteros salte y remate de cabeza. De esta manera, el conjunto de Osaka consigue abrir el marcador ante la perplejidad de un Nankatsu que no tuvo tiempo ni de reaccionar. Todo indica que va a ser un partido más que complicado para los de Shizuoka, aunque la realidad es que no va a ser tan así, ya que después de atajar un par de tiros más, Nakanishi es injustamente nerfeado y de la nada le terminan metiendo 5 goles, que un poco más se los hacen comer con papas fritas. Lo que da lugar a cuestionar algunas cosas en lo que respecta al desarrollo de este partido. Partido bastante importante, ya que se trata del primer rival de la fase final. A ver, ¿qué pasó? Tras el primer gol y de tener un par de tiros, Misaki, quien logra interceptar un pase del enorme arquero con esta impecable jugada aérea, decide idear una estrategia, basándose en el hecho de que, con ese tamaño, seguramente al gordo le cueste moverse hacia los costados, bordeando así la fina línea de la discriminación. Ojo Misaki, ojo que nos tiran el video. Con esto en mente, prueba tirando desde media distancia, apuntando específicamente al lado inferior izquierdo del arco, el ángulo más difícil de llegar para un arquero según el propio Wakabayashi.
Sin embargo, ante la sorpresa de todos, Nakanishi reacciona rápidamente y con una espectacular volcada consigue atrapar el disparo de Misaki con una sola mano, lo que nos demuestra que el arquero y capitán del Naniwa no es solo un ropero que está ahí para detener disparo con la panza, sino que el tipo, como ya lo demostró en la jugada del primer gol, tiene una mente bastante afilada para analizar el juego y organizar tanto la defensa como el ataque de su equipo. Todo ese desarrollo y preludio, que aludía a un partido memorable, para luego tirarlo al tacho en dos páginas, cuando Tsubasa se hincha las pelotas diciendo básicamente: ¿saben qué? A mí este gordo no me va a ganar. Entonces patea un poco más desde la casa, Nakanishi reacciona al disparo y parece que lo va a detener, pero se ve que él mismo tenía tanta potencia que se le termina escapando de las manos y la jugada termina en gol. ¿Por qué? Porque sí. Tras esto, el partido pasa a quedar sentenciado. Nakanishi pasa de ser un jugador astuto y cauteloso a un boludo que se come cualquier amague y le termina metiendo gol de todos los colores. Acá, por ejemplo, sale a achicar, Tsubasa hace como que va a patear, pero en el último segundo se la pasa a Kisugi y este marca. Después vemos que sale a cortar este centro, Tsubasa hace como que va a cabecear, pero en realidad era otro amague para pasársela a Izawa, quien patea y marca. Y acá Misaki patea y simplemente es gol, porque sí, no hay explicación más allá de que fue todo gracias a un pase de Tsubasa. ¿De quién si no? Bastante humillado y con un marcador imposible de revertir, el gordo se la jura a Tsubasa diciendo: bueno, al carajo, habré perdido el partido, pero ¿sabes qué? Por lo menos te voy a romper la pierna. Entonces, juntando ambas manos, sale con la clara intención de lastimar a Tsubasa, pero el as de Nankatsu, con un salto, logra evadir el impacto que probablemente lo hubiese dejado en coma por el resto del manga, o sea, mirá cómo se levantó la tierra por la violencia del golpe. Y en pleno vuelo, enchufa una volea que termina siendo el quinto gol para los de blanco. A pesar de la actitud de mierda de su rival, Tsubasa sonríe y le dice a Nakanishi que, si hubiese puesto esa energía en atajar el tiro en lugar de querer matarlo, seguramente lo hubiese conseguido. Entonces, tenemos un partido con un arranque más que interesante, ya que Naniwa se presentaba como un duro rival, logrando poner a Nankatsu contra las cuerdas, y unos jugadores perdidos sin saber cómo lidiar con un arquero que parecía ser imbatible. Pero que, tras el empate de los de blanco, el encuentro pasa a ser otra fiesta más para Tsubasa y compañía, dejando este partido como poco más que un relleno. Es más, mucha gente que no leyó el manga clásico no sabía quién era Nakanishi hasta que no vio el anime de 2018, es decir, la adaptación más fiel a la obra hasta el momento, porque antes de que la misma llegara, en la única adaptación que se muestra este partido fue en la serie clásica de los 80, dado que Kappa en su Tsubasa J omite este encuentro por completo, mientras que Ruatu 2002 apenas hace un cameo de Nakanishi cuando los jugadores del Nankatsu se pueden ver los videos de los partidos grabados. Cuestión que el Nankatsu termina ganando con un cómodo 5-1 y avanza a cuartos de final. El Nankatsu, Meiwa y Furano ganan sus respectivos encuentros, logrando posicionarse así entre los 4 mejores equipos del campeonato. Y ahora es el turno del Musashi, quien junto al Hitachi se disputarán el último lugar en las semifinales. En principio, el as y capitán de este equipo, Shun Misugi, no juega, lo cual llama la atención de todos los presentes. El partido arranca bastante tranqui para el Musashi, ya que a los pocos minutos consiguen adelantarse en el marcador con un gol del delantero Ichinose. Mientras tanto, en la tribuna, aprovechando la distracción del primer tanto, Yaoi se le acerca a Tsubasa y le pide hablar unos momentos a solas. Esto llama rápidamente la atención de Sanae, alias la jefa, que, preocupada porque le roben al macho, decide seguirlos. Sin embargo, Yaoi no busca declarársele a Tsubasa ni nada por el estilo. Recordemos que estos dos solían ser compañeros de escuela antes de que Tsubasa se mudara a la ciudad de Nankatsu, por lo que entendemos hay cierta confianza.
Cuestión que el ahora manager del Musashi no da muchas vueltas y le dice a Tsubasa que Misugi está enfermo del corazón y que por eso no puede jugar los partidos completos, siendo ella y el entrenador los únicos que saben de esto. Yendo directo al grano, la piba agarra y le pide a Tsubasa que, si juegan contra el Musashi, se dejen ganar, para que de esta manera Misugi se pueda despedir del fútbol con una victoria. El 10 de Nankatsu, si bien entiende la situación, le dice que ni en pedo, ya que ganar este campeonato forma parte de su sueño, puesto que si lo consigue, irá a Brasil para convertirse en un jugador profesional. Del regreso al partido, el Hitachi de alguna manera se ve que consigue dar vuelta al marcador, lo que hace que Misugi se le acerca al entrenador y le pide que lo ponga, a lo que este básicamente le dice: bueno, dale, te pongo, pero en donde veo que se te revienta el corazón, te saco, ¿eh? Muy responsable el hombre, la verdad. La cosa es que con el ingreso del As de Cristal, el Musashi automáticamente pasa a controlar el resto del encuentro, y el resultado final acaba siendo 6-2 a favor del conjunto de Tokio. Lo que me llama la atención de este equipo es lo completamente dependientes que son de su capitán, ya que como queda demostrado en varios de sus partidos, si le sacas a Misugi, son casi un equipo del montón, lo cual no debería ser así, porque hay que tener en cuenta que el Musashi no es simplemente una escuela representando a su ciudad, sino que se trata de una selección conformada por pibes de varios colegios. Más o menos lo que pasó con el Nankatsu, con la diferencia de que en el caso del Musashi, la selección fue mucho más rigurosa, ya que escogieron a los mejores jugadores entre un total de 1000 pibes, provenientes de la ciudad de Musashino, ciudad que por cierto existe en la vida real y está ubicada en Tokio, obviamente. Sin embargo, si bien la ofensiva del Musashi está compuesta por estos tres jugadores, Sanada, Honda e Ichinose, poco y nada pueden hacer estos en el campo si su capitán no está presente, ya que incluso estando en el banco, este les dice cuándo tienen que hacer un pase, cuándo patear, cuándo correr, y donde te descuidaste le dice hasta cuándo se tienen que tirar un pedo. Lo que últimamente, como vimos recién, hace que el Musashi termine siendo un equipo totalmente dependiente de un solo hombre. Habiendo terminado este partido, finalmente conocemos a los cuatro finalistas. Por un lado, el Meiwa de Saitama, quien se estará viendo las caras con el Furano de Hokkaido en la primera de las semifinales. Y por el otro, el Nankatsu de Shizuoka, quien chocará contra el Musashi de Tokio. Y de esta manera, llegamos al final del tomo 6. En el próximo video nos estaremos metiendo de lleno en las semifinales del campeonato, llegando ya a lo que sería el tramo final de este arco, por lo que nos estaremos viendo ahí. Que si tenemos en cuenta la frecuencia con la que sale esta serie, puede ser tanto el mes que viene como dentro de 5 años, pero bueno.